estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Fire Emblem Engage y hoy toca continuar la aventura, en este caso yendo a completar el capítulo 13. Nos encontramos en la aldea del Oasis. Nos hemos quedado locos cuando hemos descubierto quién es el príncipe de esta bonita tierra. Y bueno, el ejército del dragón divino viaja a un oasis en busca de Timerra y el anillo del héroe resplandeciente. Así que vamos a ver cómo continúa esta historia. Vamos a ver qué pasa a continuación, porque de verdad estoy flipando con el juego y no paro de pensar en lo divertido que está siendo esta aventura. Así que acompañadme en Los héroes del oasis, capítulo 13, a ver qué pasa. Divine One, Royals of the Three Kingdoms, welcome to Solm Palace. Vale. Vamos a ver cómo va todo esto. I'm Sephoria, the Queen of Solm. It's an honor to meet you, Queen Sephoria. And you. Really, it's a treat. And a surprise. I never expected Fogato to bring the Divine Dragon here. Out of everything he's done on his outings, this is the most impressive. I was just doing what any prince would do for his queen. That's mom to you. My son tries to act so cool, so detached. Anyway, those introductions when you arrived, there were a lot of them. First you, Divine One, and then the Firinese, Brodian, and Illusion royalty. Quite the guest list. I was so overwhelmed, I nearly fell off my throne. You have my apologies. We're here about a very important matter. Yes, you said. Fell Dragon Sombron's return. I had no idea all that was happening. And he created those creatures, hmm? That explains why they're so vicious. But your palace hasn't been attacked by the corrupted? Or Illusion forces? Oh, it has. We got rid of them. I see. You got rid of them. Wait, really? All of them? You seem surprised. I'm impressed, but certainly glad no one's breached the palace. I'm sorry to hear the other countries are having a harder time of it. And Queen Lomera, I visited her in Lithos many times. She was always very gracious. Naturally, the Queendom of Solm stands with you in your war against the Fell Dragon. Thank you. On that note, I have a request. The Ring of the Radiant Hero, which was entrusted to Solm. May I take it? Of course. I'll get it right away. Wait. Where was it again? What? I haven't seen it for a while. Fogato, do you know where the ring might be? No clue. Maybe it's in the doodad drawer? Please, wait here a moment. Oh, okay. The doodad drawer. Has it been lying around in a musty cupboard this whole time? This is one of the strongest emblem rings. I don't know what to say. Ah, you know what? I just remembered. Tamara took it with her. Tamara? My sister. Also the crown. Vale, parece que lo tiene Tamara, menos mal. She's inherit my crown. And like Fogato, she's always out doing who knows what. To be fair, I acted the same when I was young. Anyway, she's been gone for days. Probably on a camping trip. Oh, that sounds great right now. Vaya so locura true. Con este reino de Solm. Bueno. And she doesn't know when they'll be back. Pues vamos a buscarla. We can look for Princess Tamara. Ahí, ahí, ahí. Do you have any idea where she might be? I think she was heading to the southern desert. In which case, she'd set up camp in the oasis. All right then. We'll head there. You know, a trip to the oasis is just what I need. I'll pack my things. Yeah, actually, Mom, how about you stay put? Oh, all right. You kids go on without me. If you find Tamara, do summon the emblem, will you? I'd love to meet him. Be careful. It's already getting dark out. Come on, everyone. I'll lead the way. Bueno, pues vamos aquí con nuestro amigo. La verdad, me está gustando la historia. Es lo que digo, es una historia muy digna de un anime. Y ojo, aquí estamos, ¿eh? This meat is gonna hit the spot. I hope you're hungry for fun, cause that's what's on the menu first. And now, an exclusive performance from the one and only Tamara! Thank you.
¿What? ¿Qué acaba de pasar? Vale, ya conocemos a Timerra. Timerra. I'll be performing my favorite song with my backup singers, Marin and Panette. Ready. As am I. What? Hope you remember the mola. Words. And a one and a two. Meat, meat, meaty meat, meat. What have we here? A bunch of pretty birds squawking away in the night. Ha! Cheap, cheap. Cheap, cheap is right. But there's nothing cheap about the ring that one has. Let's grab it. Meaty, meaty, ah yeah. Meaty, meaty, Hey, hey, quit your con! Who are you two? Come on, wake up! What do you think? We're bandits! Bandits! And what do bandits do? Take stuff, like your fancy ring there. Give it! Oh! Oh? Oh? That's all? You're in trouble. In it and surrounded by it. We've got monsters. Big fans of ours. These two and way more. Vaya aberraciones. So, we asked nicely, but you had to make us mad. Now, we'll do this. Oh. Pues parece que nuestra princesita está en peligro, así que vamos a ello, ¿no? A salvarla. That's gotta be her. What were those strange sounds? Tamara and her friends singing. Oh. Sorry. Don't worry about it. People call them the racket of soul for a reason. El estruendo de sol. Esa es buena. Weird that they stopped. An attack, you think? Let's get over there and find out. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Esto no para, la aventura. Tamara. Pues sí. Hey, Fagato. So you're Princess Tamara. Nice to meet you. Don't tell me. You're the Divine Dragon, right? Fagato wouldn't have come here unless he found you first. He wouldn't have... What? Not important. We've got bigger stakes to roast. Have to deal with these bandits for a start. It'd really help if you could use your summoning powers on this ring. The Ring of the Radiant Hero. Vamos allá. I've always wanted to meet the person who lives in here. Can you make that happen? All right. Great. And a one, and a two. Vamos allá. Fight on. Sigue luchando, emblema del resplandor. Y aquí está Ike. ¿Lo llaman aquí Ike o lo llaman Héctor? Es la pregunta. A ver cómo lo han traducido. Es como Robin, Corrin, etcétera. ¿Héctor? Dang, those arms. You're ready to fight. I'm Ike. Ike, vale. Make sure you use me wisely. Ike. Thanks for your help, Ike. You'll be fighting alongside Princess Tamara in this battle. Vale, pues esto ya está todo listo, así que nosotros vamos a la pelea, vamos al combate, a la batalla de este capítulo y a ver un poco cómo continúa nuestra aventura en este engage. Me está pareciendo muy divertido toda la trama de Sol, pero es que realmente todo lo que hemos visto desde el principio del juego hasta ahora es una auténtica pasada. Sí que quiero aprovechar probablemente cuando termine alguna de las tramitas o algo el tema de enseñar escaramuzas y demás que me estáis pidiendo mucho, pero es que esto es desbloquear unidades y es un no parar, poca broma. Bueno, a luchar. Tenemos aquí las unidades de la batalla, así que vamos a ver, Vander está fuera, pero vamos a meterle aquí el anillo a nuestro amiguito. Así que emblema, venimos a buscar a Fogado y le vamos a prestar, ¿vale? El emblema, ah no, claro que no, el emblema de Vander. Claro, no, 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 nadie tiene, está todo bien, Vander lo que tiene es un anillo normal, ¿no? Sí, es el anillo este de, vale, pues nada, vamos así. ¡A luchar! ¿Aquí están Techi? More? Those cheap birds must have gone con for help. Fooey! That's what I say. They won't beat our monsters. That's right. Not to mention our thieves. Experts in the art of ransack. Vale. They're gonna attack the village. We have to stop them before anybody gets hurt.
Marin, Pinnett, come on! As you command, my princess. We'll crush them with the hammer of justice! Indeed, they shall sorely regret terrorizing these poor innocent people. A nivel de diseño, estos personajes me parecen brutales. Vale, se han unido a tu grupo, Timerra, Merrin y Panet. Vamos aquí a enfrentarnos. Victoria, derrota a Techi y Tochi. Pues vamos a por ellos. A ver, lo primero de todo. Esto claro es. Trastos, vamos a romperlos, ¿no? Vale, se quedan con 4. Vamos a seguir haciéndolo aquí con el resto. Vamos a destruir. Ahí está, perfecto. Vale. Venimos por aquí y destruir. Bueno. Pillamos fragmento de lazo. Vale, por aquí. Tenemos enemigos varios, así que vamos a atacar en este caso con la daga de plata. ¡Ojo! Nueva clase, ¿no? ¡Oh! ¡Un lobo! ¡Qué guapo! Ojo, que nos han quitado bastante, pero ha ido al contraataque. Vale, ya está fuera. ¡Merrin! ¡Qué bonito que está esto! Me ha flipado mucho, ojo. Vale, aparecen. Vale, sí, esto hay que destruirlo, lo pillo, pero tenemos un problema y está arriba. The way forward is blocked, but not go, Tamara. With my strength, you'll have no problem opening up. Vale. Bien. Grant me strength and victory. What's that? The bandits. Oh, jeez. I'd rather you get a hold of this than they do. Vale, túnica angélica, ojo. Vale, por aquí vamos a venir para intentar hacer el focus, porque si no esto va a ser un problema. Vale, por aquí eje, vamos a prepararnos un poquito a para curar o lo que sea, porque esto se puede ir bastante, vale. Por aquí fusión, ya sabéis, con Lin. The time has come. ¡Oh! Y ahora pues vamos a aprovechar con tormenta de fuegos que llevamos a varios enemigos y vamos por lo menos a limpiarnos un poquito, ¿no? Las unidades aéreas. Ahí está. ¡Alio! Zelkov está muy OP, con lo de Lin, la verdad. Bueno, subida de nivel del lazo, ahí lo tenemos. Y bueno, con el Chris vamos un poquito a quedarnos detrás para ir cubriendo. Aliar sí que puede venir por aquí y se puede fusionar, ¿vale? Ya sabéis, con Lucina para seguir subiendo su nivel. Y acabando en este caso con el enemigo. Así que espada a cero, ya leo. Toma ya, 18 y segundo ataque. Viene él, falla y golpea. Fuera. Toma ya. Me encanta el diseño que se le queda a Aliar, ¿eh? Bueno, bueno, ya están al 6, muy bien. Y le toca el turno al enemigo. You think the village will loot itself? Get gone. Yeah, start at that house there. Let's go. Ya verás tú como alguien sí que lo impide, chavales. Vale, veo que aquí una unidad Pegaso hubiera estado bien, ¿eh? Porque veo mucho enemigo fuera de todo esto. Bueno, aquí hay una aberración, falla. Vamos a devolver del golpe. Y ahí va el bueno. ¡Crítico! ¡Sí! Klein se sale. Vale, por aquí viene otro arquero, madre mía. Nos ha dado fuerte, ¿eh? Bueno. Vale, van a por el objetivo que era Jade. ¡Wow! Ruptura. Cuidado, que nos han golpeado bastante fuerte a Panet. Tenemos que seguir avanzando. Vale,
Con Aliar tenemos que avanzar como sea, así que vamos a ir por aquí. Y por aquí vamos a intentar, lo que digo, destruir, ¿vale? El muro. Vamos allá, demoler, fuera. Bien hecho. Por aquí aún hay cositas que hacer, así que vamos a buscar destruirlo también. Vamos con nuestro querido príncipe y vamos a ir rompiendo las barreras. Esto tarda un poquito, ¿eh? Vamos a curar. Vale. A ver, puede parecer una locura, pero creo que lo voy a romper con Klein y el que va a atacar va a ser aquí nuestro otro amigo, porque si no, esto va a destruir. Aún le queda, tío. Es que aún le queda. Stand down or perish. Fine by me. Un ataque nos lo quitamos, ¿no? Pues vamos allá. ¡Uy! ¡Furia sanguinaria! ¡Fuera! I'm sorry you had to see that. Mola mucho el diseño de esta chica, de Panet. Está muy top, la verdad. Vale, por aquí entiendo que podemos destruir esto. Pero es que aquí nos pueden atacar muchísimo, de poca broma. Vale. Bueno, lo vamos destruyendo, va. Por aquí vamos a avanzar y nos quitamos a la unidad con un solo ataque. El problema de Jade es lo que digo, es un personaje que revienta sola, pero es lenta como cualquier caballero bastión. O sea, al final hay que tener en cuenta que es un personaje que si tenemos que teletransportar, nos puede hacer bastante la movida, ¿no? Ahí está, invocamos dobles. Y con Alcris, pues vamos a ir por aquí, poco a poco. Turno del enemigo de nuevo. Madre mía, la batalla, ¿cómo está avanzando? Ahí vemos a más ladrones. Este vuelve a intentar acabar con Klein. Falla y adiós. Uno menos. Vale. Bien. Klein está aguantando bien en la zona. Vale, por aquí empiezan a venir unidades voladoras. Por aquí vienen, vemos, es que hay un montón ocultas en la niebla. Vale, tenemos que rescatar a la gente, ¿eh? O sea, poca broma. A ver, vamos a traer por aquí. A ver, lo bueno es que con ella podemos ir destruyendo las cosas bien con demoler. O sea, es la que nos permitirá, entiendo yo, abrirnos bien el camino. Ya que como estamos viendo con el resto, se tarda un poquito. Y eso, ojo, se nota. Alcris, te toca. Defiende tu posición. ¡Piu! Adiós. Me encanta. Probablemente Alcris sea uno de los personajes de revelación de este juego, lo digo en serio. Vale, vamos a ir por aquí y vamos a intentar. No puedo destruir desde aquí, tío. A ver. Destruir al asesino y vamos a apuntar aquí. Poco a poco lo vamos rompiendo. Vamos, es que esto cuesta la vida destruir, bro. Poca broma, A ver. Todavía no lo destruimos, en serio. Alcris, tío, reviéntatelo tú, por favor, que esto está siendo un poco crazy. Vamos allá. Vale, ahora pues lo que digo, vamos a ir con Klein, vamos a destruir esto de aquí. A ver si poco a poco conseguimos abrirnos paso, porque madre mía. Vale, curandera por aquí. Esperamos, vamos a, bueno, vamos a fusionarnos con Tiki. Ahí está. ¡Oh! Y esperamos. Vale, por aquí. Vamos a destruir, a ver que podemos atacar a esto, ¿no? Aquí yo lo que digo, poca broma, pero la que se puede reventar todo, literal, es nuestra nueva amiga. Vamos aquí, destruimos esto, eso sí que funciona bien. Y ahora pues vamos a ir por aquí y vamos a intentar quitarnos otra vez a esta unidad. Vamos a ver. No tengo nada que se reviente, ¿no? No. ¡Ojo! Pedazo crítico. Me ha sorprendido hasta a mí, ¿eh? Panet on fire. Vale, turno de enemigo. Vamos a ver. Están intentando ir a por las casas de abajo. Ojo, por aquí van a venir, ¿eh? Vale. Van a por primera. Vale, por ahí van apareciendo unidades. Es que con la niebla esta de guerra, pues el combate coge otra manera, ¿eh? Oh, cabrón, vamos aquí a destruir. Vamos allá, fuego. Vale.
Klein, ayuda a destruir esta barrera, por favor. Ahí va. Vale, destruido, perfectísimo. Ahora pues nosotros vamos a avanzar aquí con Diamant. Y pues por aquí lo suyo sería destruir este paso de al lado. Así que vamos a ver. Allá voy. Vale. Vamos con el crack. Vamos allá. ¡Uf! ¡Agilidad de espada! Uno por aquí, golpecito por aquí y al lío. Hay que buscar a avanzar en esta zona de una manera útil y rápida. Por aquí podemos ir tirándole a romper muros, así que vamos a ver, esto le quita bastante, vamos allá. Zelkov. Y por aquí, pues, con Alcris, lo que digo, vamos a intentar aguantar el lugar, ¿no? Ahí vamos a tope. No, me va a meter mucho piño. Vamos a hacerle ruptura. Para que no nos devuelva el ataque. Y así nosotros golpeamos doble. Es la única manera para que este bicho no nos reviente. Ojo, que aparece el otro atrás, que me había olvidado de él, pero bueno. Vamos allá. Y este por lo menos que caiga. Di que sí, Panet. Al fuego, vale. Problema, aquí hay muchos enemigos. Es que... vamos a ver si viniendo por aquí poco a poco podemos avanzar. Pero es que creo que me ha avanzado muchísimo, poca broma. Bueno, aquí van a por Zelkov y Lin. ¡Hala! Le ha quitado bastante. Poca broma. Panet ahí ha hecho muy buena defensa. Vale, por aquí van a por Tiki, ojo. Esto puede acabar bastante mal para esa aberración. Frame está a tope. Y por aquí la jinete lobo tiene que hacer... ah, no, no, va por Panet. Uf. Bueno, 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 este ahí... uy, chaval. Bueno, bueno, Panet on fire, ¿eh? Ella sola. ¡Otro! ¿Otro más? ¿Lo conseguiremos? El ataque en cadena nos lo estamos comiendo, pero el otro falla, ¿eh? Se ha cargado a... se acaba de hacer el... ah, y es nivel 1 de bárbaro. Claro, es una clase bestia, entiendo. Vale, vale, otro más, madre mía. Esto de verdad. Estamos tocadísimos, ¿eh? Pero bueno. Ya no vienen más a por Panet, ¿no? Vale, 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 venga. Madre mía, cuánto enemigo. Pero oye, Panet se ha hecho el carry de su vida, ¿eh? O sea... Poca broma. Panet, vas a venir a curarte, ¿vale? O sea... objetos, poción, por favor. Tírate una poción, anda, que vaya locura. Bueno, por aquí, vamos a ver. Alcris no va a llegar a nadie, así que lo vamos a dejar por aquí. Y con Jade voy a venir por aquí. Vas a intentar quitarnos por lo menos a alguno de estos, así que vamos a atacar con la espada arco y a este le hacemos ruptura y no nos va a devolver el golpe. Así que allá vamos. ¡Fuera! Vale. A ver, me está flipando mucho la batalla, ¿eh? O sea, está muy guay, tenemos clases muy divertidas. Y ahora a ver cómo aquí podemos destruir esto para que, por ejemplo, Zelkov pase. Ya que necesitamos apoyo en esa zona, vale. Zelkov se va a venir, en este caso, aquí. Y lo que digo, vamos a buscar primero atacar al fácil para que no se acerque a los otros. Zelkov va a ser nuestro lure, pero es que no hay otra. Ahí está. Bien, bien está. Subida de nivel, se va haciendo fuerte. Y por aquí, pues, aquí viene perfecto para atacar con el aliento, ¿vale? Ya sabéis, el aliento ardiente, esto nos va a venir muy bien. ¡Fuego! Vamos a ver cómo queda esto en la batalla. Ahí está, bien, dos enemigos caídos. Y ahora, pues, vamos aquí a venir con Diamond para reventarnos, en este caso, a otro de ellos. A lo fácil. ¡Diamond! ¡A por ellos! La verdad que la dupla de Diamond y Dimitri me mola bastante, ¿eh? Nivelito, que ya está el 18, el crack. Ojo que cuando lo suba al 20, este lo asciendo a lo siguiente, ¿vale? Tenemos sellos y demás, así que hay cosas guapas que se vienen ahora. Pero bueno, venimos por aquí, ya sabéis, vamos a atacar con Klein.
¡Fuego! ¡Y fuego! Vale. Por aquí tenemos varios enemigos, así que me voy a meter de lleno aquí con Aliar, ¿eh? Yo lo siento, pero hay que buscar la buena victoria. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Lucina! ¡Vaya! Y ahí está. Dream well. Jeje. Nuestro crack Aliar siempre no decepciona, ¿eh? Vale, por aquí poco podemos hacer, ¿no? Vamos a terminar y a ver qué pasa en este turno. Lo que digo, batalla intensita, la verdad, pero me está gustando mucho. Vale. Ataque en cadena. Ojo, le hemos partido la flecha a espadazo, ¿eh? Otro que viene. Todos aquí, va. Doble esquiva. Aliar no se rinde. Vale, va, va por Jade. Pues se la va. Ojo, se ha pegado fuerte, ¿eh? Jade. Bueno, no me lo esperaba, tío. Es lo que digo, aquí a veces es súper random porque le meten un criticazo o le meten un golpe más de más de la cuenta y nos la lían, pero bueno. Vamos a ver. Tenemos muchas cosas que hacer por aquí. Lo primero, vamos a quitarnos a... de un golpe, para vengar. ¡Joder! ¿Fuera? Tengo que levear aquí a las tropas. De cara al siguiente vídeo voy a levear, os lo digo ya. Es que se va notando y poca broma, pero nos quitan muchísimas veces, ¿eh? Oh, mira, esta tiene mejor que pociones, ¿no? Vale. Lo dejamos a uno. Venimos con... destruir y lo rompemos. Vale. Ruta abierta. Klein avanza. Por aquí creo que ya no hay nadie más, ¿no? Vamos a ver. Vamos a atacar a este, que está por aquí suelto. Bueno, ataque en cadena y... uy, lanza. Ya está. Vale, Timerra se lleva la buena victoria. Y ahora con Aliar, pues lo que digo, tenemos aquí a varios, así que vamos a intentar soltar toda la gloria. Vamos a fusionarnos. ¡Oh! Y todos para uno. Subida de nivel. Ahí estamos. Y por aquí con Zelkov vamos a seguir explorando. Vamos a destruir el muro mientras, poco a poco. Ya que estamos, ¿no? Turno del enemigo. Vamos a ver cómo reacciona. Vale, el primero va por Aliar. Esquivamos y golpe. Uno menos. Vale. Siguiente enemigo por aquí. Ojo, va por Timerra. En este caso, una aberración montada a ese guardo, ¿no? ¡Hola! Bueno, Ike y Timerra están aquí para todo. Vale. Este va por Zelkov. Inhumación. Ataca a Zelkov primero y crítico, adiós. Ha funcionado. Esto es lo que había hecho antes para Jade, para protegerla, pero es lo que digo. Ha ignorado todo el lure y ha ido a por Jade. Bueno. La batalla está interesante, ¿eh? Me está gustando mucho el capítulo, cómo continúa. Y por ahí todavía siguen habiendo unidades. Madre mía, qué locura. Vale. Vamos a venir por aquí. Esperar. Por aquí voy a hacerlo fácil. Venimos aquí, atacamos. Yo creo que tenemos otra opción. Diamant, demuestra a la princesa cómo te desenvuelves. Fuera. Vale. Pegamos aquí, pillamos un poquito bastante de experiencia. Y vamos a seguir aquí avanzando con estas, pero en este caso lo que digo, vamos a tirarnos una poción para ir curándonos un poquito, poquito a poco la vida. Vale, por aquí podemos venir a
echarnos aquí la buena, a ver. Estilete. Fuera. Vale, casi sube Zelkov. Y un enemigo menos y un problema menos por aquí. Por aquí seguimos con Alcrist. Vamos a ver hasta dónde van viniendo los enemigos, porque esto puede ser una auténtica locura. Ojo, por aquí hay una casa a la que podemos ir. Vamos a ver si así hay suerte y vamos consiguiendo cositas. Vamos aquí, bueno, ya que estoy voy a venir por aquí y vamos a destruir este muro. No, ahí está, no lo rompemos todavía, pero lo debilitamos. Turno del enemigo, le sigue tocando aquí a los cracks. Y bueno, vemos que las unidades están cada una a sus cosas, ¿no? Venimos por aquí, vamos con Aliar, vamos a atacar. Vamos a ver si tenemos algo con lo que le podemos quitar, pero no. Lo máximo que podemos hacer es con esto, con ruptura, para que no os haga daño. Así que ahí vamos. ¿20? Y 20. Lo dejamos a una vida. Vale. Por aquí vamos a hacer dos cosas. La primera de ellas, con nuestro amiguito, vamos a visitar para hablar con los habitantes. Vale, oh, rescatar. Bien. Vale, este ha hecho su cumplido en el momento de ahora. Y ahora vamos a destruir y a quitarnos esto de aquí en medio. Perfecto. Vale. Venimos por aquí. Vamos con Diamant y vamos a pillar un poquito de experiencia, ¿no? Quien dice un poquito dice bastante, pero bueno. Vamos poco a poco aquí a ir avanzando con el resto de unidades. Ya sabéis que nuestro objetivo literal es... A ver. Bueno, se lo revienta, pum. Vamos abriendo los caminos. Nuestro objetivo es ir a por los jefes, a por Tichi y Tochi, ¿no? Se llaman, pero bueno. Vamos ahí a intentar... Vale, turno del rival. Viene a por nosotros. Nos da. Lo reventamos. Vemos aquí todos los jinetes aparecer de la nada, macho. Vale. Elixir que nos vamos a tirar. Y Zelkov va a venirse... están ahí estos. Bueno. Vamos a por ellos. ¡Pam! Uno menos. Vamos a usar la poción. Nos quedamos así prácticamente a tope. Y ahora pues por aquí, ya sabéis, avance rápido con todas las unidades. Vamos al lío. ¡Diamant! Objetos, poción. Turno del enemigo. Van a por Alcrist, ¿no? Ah, pues no, mira, por Panet. Vale. Ahí tenemos el embudo hecho, literal. Vale, por aquí. Vamos con Aliar y vamos a venir a atacar, ¿vale? En este caso, y vamos a... golpear a uno de ellos. Aquí le hacemos una ruptura, así que le podemos hacer bastante daño. Vamos a lo fácil. ¡Oh! Bueno, será vuestro, pero yo vengo a defenderlo. Vale, primer golpetazo fuerte con Aliar, de los que merecen la pena, creo yo. Y por aquí, bueno, pues vamos a intentar quitarnos un poquito también al otro, ¿no? A ver, lo bueno es que esto es ataque en cadena, le vamos a quitar mucho. Pero luego se viene el golpe de vuelta, macho. Es que, no sé yo, A ver con Zelkov. Ataque en cadena 17-17, ¿no? Nothing I hate worse than a metal. Here we go. Toma, ataque en cadena. Dagazo, prontitud. Y falla. Bien. Subimos de nivel a Zelkov. Laika Boss, 18. El buen ladrón. Vale.
Bueno, por lo menos pillamos fragmento de lazo y ahora, pues lo veo, vamos a ir intentar acercarnos con el resto de unidades poco a poco. La buena táctica. Vamos allá. Of course. Venimos por aquí. Por aquí lo bueno es que nos podemos seguir quitando a algún que otro enemigo. Así que vamos a ello. Alcrist, gánate la experiencia que necesites, bro. I can't believe I did that. Bien. With elegance. Vamos a atacar. Let's have some fun. Criticazo que le acaba de meter. Lo que digo, la señorita críticos la voy a llamar, poca broma. Vale, por aquí venimos y avanzamos. Terminamos turno y ahora a ver si Aliar consigue aguantar el buen envite de estos cracks. Vale, falla, revolvemos el golpe y otra vez, perfecto. Una de las barras de vida quitadas. Y uno de experiencia para... En serio, Aliar, tío, me he quedado con ganas, Bueno, esto sí que puede ser un problema, vamos a ver. Ataque en cadena que nos da. Y nos da de 5, vale. Devolvemos con 7 y con 7 más. Vale, Aliar sube de nivel al 9. Venga, el dragón divino que se note. Vale, por aquí está todo guay. Por aquí pues atacan a Alcris, pero fallan estrepitosamente. Y aquí viene otro a por Aliar. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte y esquivamos. Vale, ataque en cadena y esquivamos y ojo, esquivamos y golpeamos. Aliar solo, O sea, lo he dejado, es lo que digo, a él sí que aquí sí que ha pasado lo que yo quería. Antes con lo de Jade ha sido absolutamente lo contrario que esperaba. Bueno, aquí sí que nos han dado un poquito. No pasa nada, vamos allá. Vale, por aquí hay cosas que tenemos que hacer. Primero vamos a gestionar el tema de esto de por aquí. Vamos a venir, vamos a atacar a cualquiera de los dos, ¿no? Por ejemplo contra este. ¡Vamos al Chris! Un tiro, un objetivo caído. Perfecto, y ahora por aquí vamos a atacar a lo fuerte. Furia sanguinaria. ¡Bum! Vale, pues esto ya no es un problema. Vale, ahora hay que avanzar con el resto. Con nuestros amigos de más rezagados no creo que podamos hacer literalmente nada, pero sí que los podemos ir acercando, ¿vale? Hacia la batalla. Por aquí, por ejemplo, tenemos un tema importante a tratar y es la fusión, ¿vale? Para sacarnos la fusión con Lina ahora mismo. Ahí está el poder. Y con ello vamos con Tormenta de Fuegos. Esto nos permite prácticamente liquidar a alguno de los enemigos, así que vamos contra... Bien. Le quitamos lo suficiente para que ahora Aliar... se lo remate si quiere, o bueno, a ver, vamos a ver porque, literal, o sea, yo iría primero a por, vamos a fusionarnos. Fusión con Lucina. ¡Oh! Y lo que digo, vamos a quitarnos primero con... Vamos allá. ¡Oh! Uno menos. Ahí va mi mejor ataque, gente. Va todo mi poder. Ahí está. Uno menos. Tochi derrotado. El hermano menor ha caído. Subida de nivel. Ahí estamos. Y ahora pues, por lo que estoy viendo, lo primero que me interesa es quitarme a este. Me lo tengo que quitar sí o sí. ¿Por qué? Porque como me ataque el otro yo creo que aguanto, pero de la otra manera no aguantaba. Así que vamos a asegurarnos. Y ahí está, casi sube de nivel Merrin, muy bien. Obtenemos un Elwind y por aquí pues vamos con el resto a ir acercándonos hacia la batalla. Ojo que por aquí puedo curar, ¿no? No. Vamos allá. No voy a gastar un teletransportar en esto. El tema es que va a venir a por Merrin. Esquiva y ahí va. ¡Ue! 21, chaval. ¡Y ue! 21. Una burrada. Merrin sube de nivel al 2. Jinete lobo. Probablemente una de las clases que quiera más... más que otras de probar y demás, porque me parece flipante. Me ha molado mucho las clases nuevas, Bueno, aquí el tema es que podemos, lo que digo, elegir con quién vamos a vencer al crack, pero yo creo que Merrin se ha merecido la victoria. Así que allá vamos, ataque en cadena primero. Y el buen disparo de Daga. Lanzamiento crítico 69. Y Tetsi cae derrotado. Los bandidos ya son historia.
Bueno, lo habéis intentado. Robar a una princesa. ¿Quién osa esas cosas? Bueno, aquí está, nivel completado. Panet ha sido la as, obviamente. ¿Qué queréis que os diga? Hemos completado el capítulo de los héroes. Aquí el capítulo número 13 de Fire Emblem Engage. Y me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy, muy en grande. Y me gustaría saber qué os están pareciendo las aventuras de Aliar y sus amigos. A lo largo de batallas estamos descubriendo más. Aquí está lo que digo, los héroes del Oasis. Pero nosotros vamos ahora a la post-batalla a ver un poquito qué ocurre. Así que vamos a guardar aquí y al lío. That takes care of that. Sorry for roping you into the scuffle, Divine One. Vale. That's all right. But I haven't had a chance to say why I'm here. I already explained this to Queen Sephoria and Prince Fogato, but the Fell Dragon has been released. He's back. Vaya. It's sudden, I know. You're probably shocked. I already knew. ¿Cómo que ya lo sabías? You did? What? Mom and Fogato did too. We've all known for a while now. Fogato, you too? Sorry. Truth is, our chance meeting in Tula Desert wasn't totally by chance. Were you deceiving us? The opposite, actually. I had to make sure that you weren't deceiving us. When the Fell Dragon returned, we had to take steps to protect our country. I'll lay it out for you. The palace has scouts all over Elios, keeping an eye on the Three Kingdoms. When Illusia brought back the Fell Dragon, we learned about it early on. But we couldn't beat him without the Emblem Rings. And we couldn't use them without you. Our only option was to focus on defense. The Corrupted started appearing, so we had to quickly lay out a plan. And what was the plan? First off, Mom would stay in the palace. She'd work with the Royal Guard to keep out intruders. And we'd send out our militia, the Sentinels, to bolster soldiers' efforts against the Corrupted. As captain, my job was to watch out for the Corrupted near the Illusion border. If someone claimed to be the Divine Dragon, I'd size him up and bring him to the palace. Maya. That's why you hid the fact you're a prince. I was in the Sentinels too, and I wandered the country keeping our ring safe. As part of this plan, did you ever consider asking for another country's help? No, because then we'd have to help them. We can't fight another country's battles. We're stretched thin fighting our own. Vaya. That's how Solm does it. You scratch your own back, we'll scratch ours. Thank you very much. I see. I'm okay. Sorry we misled you. But we did it to protect the Queendom. I don't mean to criticize your country's way of doing things. I'm just surprised. Hombre, y tanto, the most important part of the plan, though. If you did turn out to be the Divine Dragon, we'd give you the Ring of the Radiant Hero. And then tell you where to find our other ¿Otro? Ring. Espera, ¿cómo que otro? Solm has a second ring? Yep. The Ring of the Crux of Fate. It's in the... Your Highness, a message from Solm Palace. Huh? What is it? Hortensia, Princess of Illusia, has breached the palace. What? Oh. What? How did she get in? We have to save Mom. Let's go. Pues parece que se viene próxima aventura y durilla, ¿eh? O sea, lo que digo, esta historia me está gustando muchísimo. El tema del Reino de Solm está guapísimo. Ya veis que el juego tiene capítulos para dar y vender, pero sobre todo lo que digo, nos otorga realmente una historia que merece la pena, ¿no? El que sea contada y disfrutar un poquito de ella. Mi opinión es que todo lo que estoy viendo del Fire Emblem me está gustando muchísimo. Realmente, lo que digo, tenemos cosas muy entretenidas. Obviamente ahora hay que poco a poco ir haciendo la buena aventura y descubrir cada vez más y más cosas. Aquí, por ejemplo, vemos algún animalito, vemos cositas, ¿no? Guays, aquí está para irnos, pero vamos a ver un poquito de esto. Se supone que todavía no tengo mejorado el camello, ¿no? Tengo que completar algo de esto y luego venía escaramuzas, bros. Vale. Vamos a palacio. A ver, obviamente me están pidiendo que vaya rápido a palacio, pues es lo que deberíamos hacer, ¿eh? O sea, voy a ir rapidillo porque no creo que ahora, lo que digo, pararme en el somiel sea algo top. Pero sí que es verdad que tengo que estrechar lazos y todo lo que yo... incluye, ¿no? Y probablemente, pues, después de esto, tengamos ahí alguna cosilla que hacer. De momento vamos a hablar con los personajes nuevos, Merrin. Wow. Vale. Y por aquí está, a ver, Panet. Indeed. Vale, hay que perseguir a los intrusos. Vale, tienes razón. Vamos a hablar también con la gente del pueblo. Thanks. Vale. Me mola, me mola.
Ok, pues creo que solo nos falta hablar con nuestro príncipe. Vale. Y este civil, a ver qué pasa. Thank you. Vale. Aquí tenemos los animales y demás, pero ya os digo que no podemos coger nada más. Y creo que no hay ningún tesoro ni nada, ¿no? A ver. Sí, hay algo al fondo de todo, madre mía. Literal, me he recorrido. A ver. Vale, tomates. Pues tenemos tomates, gente. Aquí hay tomate, bro. Pues nada más que decir, aquí vemos los animales como esta bonita avestruz. Aquí está el perro, madre mía, hay un montón de cosillas. Y yo sin poder reclutarlos, nada, tengo que pasar por el Somiel y hacer un poquito las gestiones, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo que digo, el próximo vídeo sí que haremos un poquito de conversaciones y demás. Pero de momento vamos a venir al mapa y vamos a ver cómo continúa avanzando todo esto. Porque esto es un punto de diversión increíble. ¡Wow! Me está flipando. Os lo digo en serio, es un juego que te pones a jugarlo, te pasan las horas y las horas y solo tienes ganas de descubrir más y más cositas. Aquí está desbloqueado todo esto, pero ojo que parece que por fin tenemos también nuevos desvíos. Supongo que este será del emblema en este caso, ¿no?, que acabamos de conseguir de Ike. Pero eso ya lo veremos después porque ahora hay que seguir con la historia principal. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! So